MX.com y Radio Independiente de México presenta Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero, el programa de comunicación abierta donde la noticia es tu opinión. Bienvenidos y comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a este séptimo programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Este es además el segundo programa sobre los feminicidios, la otra pandemia que azotó a este 2020 en México. El escenario ideal es que este programa debería tratar sobre las soluciones que se encontraron en el camino durante este año, los avances al cabo de 365 días. Pero la realidad es que, al igual que el problema en general de la violencia y la inseguridad en el país, los feminicidios son una asignatura pendiente. Resulta aún más complejo que haya avances cuando la postura oficial es negar sistemáticamente la realidad, por más incómoda o por más cruda que ésta sea. Bien, según lo que el presidente López Obrador argumentó esta mañana en Palacio Nacional, su fundamento técnico para decir que está probado que el 90% de las llamadas son falsas es el comparativo que hizo el presidente con las llamadas, dijo, que recibe el metro en la Ciudad de México sobre sabotajes, bombas, y la mayor parte de ellas son falsas. En eso basó, en ese parámetro basó el presidente su dicho de que el 90% de las llamadas de emergencia por violencia en contra de mujeres en el país son falsas y está probado. Aquí hemos reportado las posturas del gobierno. El pasado 26 de abril, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, reconoció que en el tema de feminicidios no está el asunto controlado. Dijo que en el caso de violencia en contra de las mujeres se había detenido de alguna manera, en cifras oficiales, son las cifras del gobierno,
los ataques en contra de mujeres. Por su parte, los colectivos, las organizaciones no gubernamentales que atienden el tema de agresión en contra de las mujeres han venido diciendo lo contrario. El colectivo veracruzano feminista Brujas del Mar, a través de su una de sus voceras, Arusi Hunda, y dijo que la violencia ha aumentado con las medidas de distanciamiento social derivadas de la emergencia sanitaria por COVID-19. Al detectarse que hay un incremento de casos de mujeres que pierden la vida a manos de gente que son muy cercanas a ellas. A esta situación de incremento en los casos de violencia de género y feminicidio se debe también, según informó la Red Nacional de Refugios, el Fondo Semillas y otras organizaciones activistas en pro de la defensa de la mujer, que la otra pandemia tiene que ver con la falta de afluencia en espacios públicos y ante esta soledad, digamos, de parques, de avenidas, etcétera, pues también se han incrementado los casos de ataques en contra de mujeres. Otro dato preocupante que se ha alertado es que no solamente en la vía pública, sino que nuevamente con el tema del confinamiento dentro de las casas, la convivencia de las familias ha registrado un repunte de casos de violencia intrafamiliar. Bien, esta mañana el presidente López Obrador se refiere al tema y dice el presidente que una cosa buena que ha dejado la pandemia de coronavirus es justamente la convivencia en casa y el que no se haya registrado violencia, según sus datos. Esto dijo el presidente. Entonces, esto fue como un gran reencuentro en las familias. Fíjense que, contrario a lo que sucedió o lo que está sucediendo, se pensaba que si se unían las familias iba a haber más violencia, en un concepto que no aplica para México por las características de nuestras familias, que son distintas las costumbres a lo que sucede en otras partes del mundo, con todo respeto. Ahora que vi esa encuesta, dije, se demuestra la importancia que tiene el estar juntos, la convivencia familiar. Esta mañana también el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia de prensa en Palacio Nacional por segundo día consecutivo, ha negado que en México haya incrementado la violencia intrafamiliar debido a las medidas de sana distancia que llamaron a la población a quedarse en casa por la pandemia de coronavirus. El presidente dijo que ha sido al contrario, pues según una encuesta que no mostró, pero sí refirió, más del 60% de las personas de esa encuesta respondieron que se fortaleció la convivencia familiar. Así lo dijo este día el presidente. ¿Qué otra cosa? Mi segunda pregunta. Decían que iba a haber maltrato al interior de las familias. No. No. Al contrario. En una encuesta reciente se manifestó que una de las cosas que celebraba la gente es de que hubo un reencuentro familiar. Ayer martes el presidente dijo también que había sido bueno que el confinamiento por la pandemia de COVID haya propiciado que las familias tuvieran que quedarse en casa para tener mayor convivencia familiar. El pasado viernes 15 de mayo, el mandatario federal dijo también, cuestionado sobre este incremento en las cifras oficiales sobre violencia intrafamiliar creciente en el país en esta temporada de coronavirus, dijo también el presidente en el pasado viernes, que el 90% de las llamadas que se hacían al teléfono 911 de emergencia denunciando violencia en contra de las mujeres eran falsas. Eso lo dijo el pasado viernes. Esta mañana, unos minutos después de que el presidente expresó lo que ya escuchamos, negando los datos de incremento de la violencia intrafamiliar en México, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció, a pesar de la negativa presidencial, que hay un incremento en la violencia intrafamiliar
que son estos datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad, y que en México prevalece el machismo, y que sí hay violencia. Tenemos un sistema patriarcal, y por supuesto que existe el machismo. Y en ese sentido, tenemos que reconocer que hay violencia en muchas ocasiones en contra de las mujeres. Hace unos momentos me entregó el secretariado, a través también del señor secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, los datos desagregados por delitos en las llamadas del 911. Y como todos los 25, vamos a dar una conferencia de prensa en la Secretaría de Gobernación, dando los datos pormenorizados de lo que nosotros estamos recabando y la respuesta que estamos dando a el tema de la violencia, no solamente contra las mujeres, sino en la familia y contra las niñas, niños y los adolescentes. Esto es el resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Vamos a la primera pausa y cuando regresemos, revisaremos la nueva crisis que desató la negativa presidencial de reconocer un innegable incremento de la violencia en los hogares. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Es Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Claro y Directo MX. Continuamos. Este es el séptimo programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX.
La pandemia de COVID-19 obligó a miles de personas en el país a quedarse en casa. Esto desató un fenómeno indeseado, pero inevitable: la violencia al interior de los hogares, en contra de mujeres y de niños. Los casos abundaron por todo el país, pero la postura oficial, otra vez, fue negarlo sistemáticamente. Este fin de semana, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres, la CONAVIM, su titular es Candelaria Ochoa Ábalos, salió a respaldar la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador al sostener que la violencia en contra de las mujeres en México no ha crecido al interior de los hogares durante este periodo de aislamiento por la pandemia de COVID-19. Candelaria Ochoa Ábalos sostuvo que lo que sí hubo es un incremento en las llamadas telefónicas de emergencia al 911, pero que no se tiene una mayor solicitud de refugio. Y eso, para ella, es el parámetro de que, en efecto, no hay un incremento en la violencia. Durante el mes de abril de 2020, en México, este es otro dato, ya está el dato completo, fueron asesinadas en nuestro país 337 mujeres, 267 por homicidio doloso y 70 por feminicidio. Este dato que dio a conocer el gobierno federal la semana pasada como una reducción en los casos de feminicidio, pues en efecto hay una disminución respecto al mes anterior. En marzo, donde hubo 78 feminicidios, en abril hubo 70, pero la suma de 267 casos de homicidio doloso en contra de mujeres y 70 feminicidios, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dan un total de un incremento de 6.9% de temas de violencia en contra de las mujeres en nuestro país. Así que la cifra de homicidios dolosos de mujeres registrados durante abril es la más alta en la historia reciente del país para un solo mes. Que el crimen perpetrado en contra de Diana Carolina, una estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit, va a ser investigado como feminicidio, ya que, de acuerdo a las primeras investigaciones periciales, esta jovencita que estaba en su casa fue atacada por alguien, que no se tiene idea ahora quién fue, pero la lastimó 39 veces con una arma punzocortante. Los hechos ocurrieron el pasado 24 de mayo, entre la mañana y el mediodía. Lo que sabe ahora la Fiscalía de Nayarit es que el agresor o agresora, no se sabe, entró sin violencia a la casa de Diana Carolina, no forzó las chapas de la puerta del domicilio, tampoco lo hizo escalando las paredes, es lo que han investigado. No hay signos de saqueo de ninguna parte del inmueble. Y es la zona urbana, este pic es Nayarit, pero en las zonas indígenas, caramba. Hoy mismo se reporta en Nayarit, en la comunidad de Cofradía 1, en el municipio del Nayar, la señora Leonila de la Cruz Pancho, de aproximadamente 35 años de edad, fue herida por un arma punzocortante repetidas veces ocasiones en su cuello y en su pecho en su casa. Fue alrededor de la medianoche. Su esposo pidió ayuda para trasladar a Leonila a un hospital, sin embargo, en el trayecto ella murió. Tras el fallecimiento, el hombre regresó a su casa e intentó huir, pero los mismos vecinos lo detuvieron, ya que el esposo es el señalado como responsable del feminicidio de Leonila, y señalan que en la familia había antecedentes de alcoholismo y violencia. Allá mismo, en Jalisco, Nayarit, Adriana, una mujer de 36 años, pareja de un agente de seguridad, fue reportada sin vida por su esposo al llegar a la casa de su jornada. Cuando llegó de la jornada laboral, la encontró tendida y sin signos vitales. La fiscalía de Nayarit cuestionó al hombre. Dijo que llegó a su casa, que no podía entrar porque la puerta estaba atorada. Entró por la ventana y encontró a su esposa sin vida en el patio. Se están haciendo las investigaciones. Todo esto en el marco de la postura oficial federal de que no hay un incremento de violencia al interior de las casas. Esto es el resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Vamos a la segunda pausa y cuando regresemos,
haremos el recuento de los casos de violencia contra mujeres que marcaron este 2020. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Ubícanos como Claro y Directo MX. Continuamos. Están viendo y escuchando el séptimo programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Las protestas de las mujeres pasaron del escenario del gobierno al de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Rosario Piedra Ibarra, impulsada desde Palacio Nacional para la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pronto demostró sus limitaciones para el demandante cargo, y las demandas por la inacción de la instancia defensora de derechos humanos la relegó a una insignificante posición. Integrantes de la organización Ni Una Más en México, entre otras, mantienen un bloqueo a las instalaciones centrales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aquí en la Ciudad de México, por lo menos la oficina de la comisionada nacional. Se sumaron los integrantes de Ni Una Más en México en apoyo a las Madres de Desaparecidos, que es otro movimiento que mantiene esta protesta desde el pasado miércoles en las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Las manifestantes pasaron pues de su protesta de tomar las instalaciones, de apoderarse pues de las instalaciones de la comisión, para posteriormente iniciar una protesta que subió de nivel y que tuvo pues expresiones de quema de documentación, hubo actos de vandalismo,
digamos, al interior de la Comisión Nacional dentro de algunos temas de mobiliario. Tuvieron manifestaciones, estuvo también presente el Frente Nacional Ni Una Menos en México, conformado por diversos colectivos de familiares de desaparecidos y feministas, quienes le exigieron a Rosario Piedra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una disculpa pública por haberles llamado terroristas. También familiares de víctimas acusaron que funcionarios de la Secretaría de Gobernación los dejaron plantados, por lo que dijeron se quedaban ahí en las instalaciones de la CNDH junto con las mujeres para exigir servicios médicos, acceso a medicamentos, entrega de despensas, programas de empleo, subsidios para la alerta de violencia de género en 7 estados de la República en los que fueron recortados los recursos. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador es cuestionado sobre su postura al frente de las manifestaciones de estos grupos feministas en las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El presidente dijo estar en total desacuerdo no con los argumentos de protesta, sino con las formas de la protesta de quienes están en la Comisión Nacional, pero no necesariamente el desacuerdo del presidente fue por algún asunto en específico reclamado a su gobierno, sino el enojo del presidente López Obrador, según lo que dijo esta mañana, fue por que las manifestantes pintarrajearon un cuadro de Francisco I. Madero. A ver, vamos a escuchar al presidente. No estoy de acuerdo con lo que hicieron a la fotografía, a la pintura de Francisco I. Madero. Yo creo que quien conoce la historia de este luchador social sabe que debemos de guardarle respeto. Entonces, el que afecta a la imagen de Madero es un conservador, o sea, es un pro-porfirista. Ofrezco disculpas por lo que estoy diciendo, pero yo siempre digo lo que pienso. Y claro que no me gustó. ¿Cómo me va a gustar que ver a Madero ultrajado? El pasado fin de semana fue asesinada a balazos la maestra María de los Ángeles Jesús Vázquez frente a su hija, en pleno centro de Amatlán, a una cuadra del Palacio Municipal. Los hechos se sucedieron el pasado jueves 3 de septiembre a las 8:30 de la noche. Dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron a las mujeres y le dispararon a la maestra de 42 años. Tras la agresión, la hija de la maestra, una joven de 20 años, quien iba con ella en ese momento, en el momento del asesinato, resultó ilesa, pero segundos después de que asesinaron frente a sus ojos a su mamá, grabó y transmitió a través de redes sociales, a través de Facebook, un video para denunciar el asesinato de su mamá, pero sobre todo para alertar que habían recibido amenazas, que no habían sido apoyadas por la autoridad y que finalmente habían terminado con la vida de su mamá. Esta es, pues, la realidad. Así parte de la transmisión fuerte, le advierto, allá en Veracruz. En vivo donde está mi mamá que la acaban de matar, para que todos sean testigos de los hechos. Por favor, quiero que sean testigos de los hechos por si algo a mí me llega a pasar, que quiero acercarme a ella antes de que se la lleven. No me han dejado acercarme a ella ni recoger todas las pertenencias, y yo no quiero que se la lleven porque yo necesito estar con ella. Que me ayuden todas aquellas personas que tengan licenciados, abogados, que manden a gente, a reporteros. En el estado vecino de Tamaulipas, a través de redes sociales, también se ha dado a conocer una movilización, un llamado a la movilización de amigos, familiares y colectivos en ese estado, tras los recientes casos en plural de feminicidios que se han registrado y que las autoridades, al menos las autoridades estatales, parecen tener la intención de desaparecer. Karen Berenice López, una mujer de 27 años, originaria de Matamoros, fue reportada desaparecida el pasado 30 de agosto. Se inició la búsqueda por parte, ya lo saben, familiares y amigos. Karen finalmente fue hallada sin vidas, con huellas de violencia, en un canal de aguas negras en Matamoros. La autoridad, lejos de mostrar empatía para esclarecer los hechos y dar con los responsables que se han denunciado por parte de colectivos y mujeres en la entidad, intentan borrar las evidencias del caso, por lo menos lo hacen a través de las redes sociales. A través del hashtag Justicia para Karen, activistas acusaron a las autoridades de Matamoros y en especial al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca
de querer borrar las evidencias sobre el asunto. El tema fue denunciado a través de un video de una amiga, una jovencita amiga de Karen, quien dicen que acusa o señala que las autoridades intentan bajar las notas y las imágenes donde se da a conocer la desaparición y el feminicidio de la mujer. Esto es por cuanto a lo que sucede allá en Tamaulipas, y se están registrando otros casos. Escuchamos parte de la denuncia. Vamos a escucharla en un momento. Es una joven que ha lanzado esta iniciativa Justicia para Karen, y dicen están tratando de borrar las evidencias las autoridades. Vamos a escuchar. Varios días, tanto amigos como familiares, habíamos estado posteando sus imágenes por todas las redes sociales tratando de encontrarla. El día de hoy, por algún extraño motivo, después de que ya apareció su cuerpo, se ha dado la orden que se borren tanto sus imágenes de búsqueda como las notas de su asesinato. Entiendo perfectamente el poder que tienen las redes sociales y necesito que difundas su nombre. No te estoy pidiendo nada más que pidas justicia por Karen, como estamos pidiendo todos los que la queremos. Señor senador, señor presidente, señor gobernador, el día que sea una de las tuyas, ¿me permites armar un desmadre hasta que se haga justicia? Bueno, esto es allá en Tamaulipas. Está también otro caso, este es otro distinto, además de el de Karen es el de Lisbeth Flores, una joven estadounidense de 23 años, madre de una pequeña, quien apareció muerta, torturada y asesinada en Matamoros en el pasado mes de agosto. La información de cómo fue muerta esta mujer, la mataron a pedradas y le habrían causado serias lesiones con una saña impresionante de violencia en el rostro. La Fiscalía General de Tamaulipas informó que el presunto homicida estaría arrestado, pero el tema aquí es que el sujeto había sido ya señalado con mucha anterioridad de acoso a mujeres y apenas con este caso fue detenido. Este es el antecedente que hay en las calles, ¿no? Esta es la realidad. Vamos a una nueva pausa y regresamos a este séptimo programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Thank you.
Esto es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Súmate a nuestra comunidad en WhatsApp. Añádenos como contacto al 5565-250785. Continuamos. Los desencuentros de los grupos organizados de mujeres con el gobierno no tuvieron tregua. Por el contrario, por cada manifestación, la respuesta siempre fue que detrás de las protestas habían grupos de intereses conservadores que se habían apropiado de las demandas feministas para perjudicar al gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana, insistió, en que el movimiento de mujeres feministas en México es uno que tiene intereses políticos, pero dijo además el presidente, tiene toda la intención de dañar a su gobierno y está, cito al presidente, abrazado, dice el movimiento feminista mexicano, por el conservadurismo. Escuchamos al presidente. Ahora que se da esta situación, pues le dan muchos espacios, tiempo, y yo considero que hay una demanda justa de que se atienda una necesidad, pero ya se convirtió en un asunto, vamos a decir, político. O sea, y no me equivoco, de que abrazado por el conservadurismo. Esta semana se cumplió un año del artero y cobarde ataque con ácido en contra de la saxofonista y artista oaxaqueña María Elena Ríos Ortiz. Esta mujer sigue su proceso de rehabilitación, sin embargo, ha alzado a un año del ataque en su contra la voz porque dice la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no ha realizado todas las detenciones. El 6 de abril de este año, el exdiputado local del PRI y presunto autor intelectual de la agresión en contra de la saxofonista, su expareja Juan Antonio Vera Carrizal, se entregó de manera voluntaria, así se informó, mientras que dos de los autores materiales, padre e hijo, fueron detenidos el 23 y 25 de diciembre de el año pasado. El 1 de abril hubo un tercer implicado detenido, falta un cuarto detenido, y dice María Elena, sirva un año de distancia de este ataque que la ha dejado físicamente y emocionalmente marcada de por vida, y que su caso, entre otros, el de María Elena, pues ha justamente desatado y detonado una serie de movilizaciones y de protestas en el país. La noticia en Michoacán, la noticia en Morelia, para ser precisos, porque ahí fue donde sucedió todo, era que Jessica González, una maestra de ahí de Morelia, muy jovencita, recién graduada, había desaparecido, había salido de su casa y desapareció. Pero ya sabemos, ¿no? La velocidad, a pesar de que se diga que hay una serie de protocolos para el tema de feminicidios, entendiendo además, se supone que entienden cómo está el tema de feminicidios en el país, bueno, pues no fueron precisamente ágiles y se limitaron a reportar que el pasado viernes aparecieron los restos de Jessica González allá en Morelia. Apareció muerta, por supuesto, con lesiones físicas, y esto ha levantado de inmediato pues una ola de protestas desde el fin de semana, desde el viernes, y durante el fin de semana, tanto de organismos feministas como de familiares, exigiendo se esclarezcan los hechos. Y es que sobre el tema había estado por última vez con un joven llamado Diego, y esta persona fue la última que tuvo contacto con Jessica, y después apareció muerta. La imagen del joven ha sido ampliamente difundida. Diego Melgoza está prófugo de la justicia o desaparecido junto con su papá, quien también fue ubicado por los familiares de Jessica. Y ahí le digo ahora, pues una gran molestia allá en Morelia y en Michoacán, porque está la sensación muy clara de que la fiscalía habría actuado por omisión debido a que, producto de las investigaciones que han hecho, insisto, no la fiscalía, sino los familiares de Jessica, encontraron pues que Diego habría mandado a lavar su automóvil, habría pedido que se lavaran las vestiduras y la cajuela, ubicaron el lavado. Esto le dio oportunidad a la fiscalía de incautar un automóvil que se supone están investigando. Pero aquí el tema central, les comento, es que
se logró a través de esta red de comunicación entre personas, no entre autoridades, sino entre personas, determinar que Diego Melgoza es estudiante del TEC de Monterrey, allá en Morelia, pero fue vinculado con Jesús Melgoza Velázquez, quien es el secretario de Desarrollo Económico allá en Michoacán. Bueno, el tema es que hay la presunción, hay la sensación, la percepción allá en Morelia y en Michoacán de que la relación de un alto funcionario del gobierno de Silvano Aureoles con el presunto homicida Diego Melgoza, el sobrino, pudiera haber sido la razón de que la fiscalía actuara con tal lentitud. Y ahora hay una gran presión. Este día se informó que ya se giró una orden de aprehensión en contra de Diego Melgoza. Incluso se habló de la emisión de una ficha roja de Interpol, lo cual significaría que hay la presunción de que este sujeto, este joven, habría huido del país. Vamos a una nueva pausa y regresamos a este séptimo programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Hoy estamos revisando el archivo histórico de las noticias más importantes que escribieron la historia de este 2020 que está terminando. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Visita www.claroydirectomx.com y mantente informado todo el tiempo. Regresamos. El 28 de septiembre se abrió el espacio para un nuevo capítulo de protestas en el Día de Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe.
Ayer se llevó a cabo la jornada 28S. Bueno, ayer salieron a las calles a manifestarse. Desde Baja California, desde Tijuana hasta el sureste, hasta la península de Yucatán. Hubo manifestaciones en la Ciudad de México, en Baja California, en Quintana Roo, en Jalisco, en Morelos, en Sonora, en casi toda la geografía nacional, de distintas formas, con distintas intensidades, pero hubo manifestaciones. Algunas, la mayoría, ya le digo, el tema central, la lucha por la despenalización y la legalización del aborto en América Latina y el Caribe. Claro, eso incluye a México. Aquí en la Ciudad de México se dio, sin duda, la concentración más fuerte de grupos de mujeres que salieron a marchar. Intentaban llegar al Zócalo de la Ciudad de México para protestar. Exigen la libertad para decidir sobre su cuerpo y ejercer la interrupción del embarazo en todo el país. Ayer fue inevitable estos enfrentamientos entre feministas y elementos de seguridad pública durante la marcha a favor del aborto aquí en la Ciudad de México. El saldo, 43 mujeres policías lastimadas, 13 civiles, 13 mujeres de los grupos colectivos feministas resultaron lesionadas en diversos momentos. Hubo momentos de distintas confrontaciones. Primero, pues protocolo de encapsulamiento. Las encierran, les cierran el paso, les hacen un cerco a las manifestantes, en este caso a las mujeres, y no les permiten avanzar en ningún sentido y les invitan a que se regresen o a que se dispersen. Esto evidentemente no sucedió, así que pues los colectivos feministas se mantuvieron en su decisión. Iniciaron su marcha del Monumento a la Revolución, que es de donde están normalmente saliendo rumbo al Zócalo, y pues no lograron finalmente su objetivo de manera fácil, como un escenario común que hay respecto a las manifestaciones feministas en la Ciudad de México y en otras ciudades, porque no fue solamente aquí en la Ciudad de México, ya le digo, quizá lo más visible por la cantidad de gente que marchó, por la cantidad de mujeres que ayer se movilizaron. Fueron bastante, miles diríamos. En Tijuana, mujeres que se manifestaron también ayer por la tarde en favor del aborto, denunciaron a través de varios videos. Primero, que habían sido varias de sus compañeras detenidas irregularmente por agentes de la Policía Municipal de Tijuana, quienes en acciones conjuntas se habían levantado a 6 de ellas al menos y las habían subido a vehículos sin placas. Hubo durante ayer por la tarde protestas y hubo manifestaciones para exigir que las autoridades policíacas se responsabilizaran por la desaparición de estas mujeres y que las devolvieran sanas y salvas. Esto ya ha sucedido, al menos es lo que se tiene informado este mediodía allá en Tijuana. Ya aparecieron las involucradas, han sido detenidas y algunas ya liberadas. Sin embargo, las mujeres hablaron de detenciones extrajudiciales. En Sonora, mujeres realizaron también una marcha cuyo punto de reunión fueron las escalinatas del Morseo a la Universidad de Sonora, y en su recorrido se escucharon consignas y realizaron también algunas pintas. En el estado de Morelos, los colectivos de mujeres se presentaron en el Congreso de ese estado para entregar la propuesta en el marco del 28 de septiembre, la jornada por la legalización global que hubo sobre el aborto o en favor de la legalización del aborto. En Jalisco, Veracruz y en Quintana Roo también colectivos de mujeres marcharon y se manifestaron en pro del derecho a decidir sobre la libre interrupción del embarazo en todo el país. Esa fue la jornada de ayer. Ha habido condena a la actitud violenta de las mujeres manifestándose en contra de la policía, sobre todo en contra de agentes de la policía femeninos, ¿no? Mujeres también, policías que estaban haciendo su trabajo. Este es el escenario en general de lo que ha sucedido el día de ayer en estas comunidades. Después el presidente dijo que desde su punto de vista no ha habido mayores afectaciones porque no son muchas, dijo. No es una gran concurrencia. Desde el punto de vista del presidente no son mítines importantes porque son muy poquitas. Son, dice el presidente, más estridentes y los medios de comunicación le dan mucha voz a lo que dicen, pero no significan mayor problema, no han generado mayor daño. Pero escuchamos cómo lo dijo el presidente. Son protestas de muchas personas, no son grandes mítines. Lo que ha habido son actos de provocación, violencia, pero afectaciones mayores no han habido porque no es mucha
la concurrencia de las personas que están protestando. López Obrador recuperó esta mañana la denuncia que hizo pública ayer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien acusó a una mujer estar relacionada con una empresa facturera, pero además ser ella quien financia directamente la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como parte también de las protestas de grupos feministas aquí en la capital del país. Esta mañana el presidente López Obrador pues habló fuerte sobre lo que desde su punto de vista y con la información que él asegura tener, pues realmente ha sucedido ahí en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Vamos a escuchar las acusaciones del presidente esta mañana. Las que estuvieron ahí primero se salieron porque llegaron otras mujeres, incluso hombres. Y ahí es donde llegaba la señora esta que mencionó ayer, Claudia, a entregar los apoyos y hacer activismo. Vamos a una nueva pausa y regresamos a este séptimo programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. No se vayan. Al volver, cerraremos esta emisión especial sobre los feminicidios en México. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Estás escuchando y viendo Claro y Directo MX con Roberto Díaz Guerrero. Regresamos. Estamos ya en la recta final de este séptimo programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. El año cerró como empezó, en materia de feminicidios, con agresiones por todo el país, mujeres desaparecidas, atacadas, tiradas sin vida en los caminos.
con el Estado usando la fuerza en contra de las manifestaciones y sin una respuesta convincente al desgarrador escenario nacional. De Quintana Roo, en Cancún, que no es la capital, pero un centro de atención importante, se manifestaron frente a las instalaciones de la Fiscalía de Justicia en ese centro turístico y lo hicieron además después en otras zonas de Cancún. Más tarde lo hicieron en la presidencia municipal de Cancún. Y cuando estaba terminando prácticamente la manifestación, vino un momento crítico cuando las manifestantes, principalmente mujeres, había hombres también, pero principalmente mujeres, prendieron fuego a una zona de madera que había colocado la autoridad municipal para evitar el ingreso de los manifestantes a la zona del Palacio Municipal. Y entonces, elementos de la Policía Municipal de Cancún ingresaron a la zona, a la explanada del Palacio, frente al Palacio Municipal del municipio de Benito Juárez, que insisto, se conoce como Cancún, y le digo, sin mediar palabra, lanzaron disparos al aire. No cualquier disparo. No fueron, como se dijo en un inicio, balas de goma. No, irrumpieron de manera violenta en la explanada, accionaron sus armas cortas y sus armas largas. Vamos a escuchar el momento cuando ingresa la policía y lo que escucha usted es el ambiente de lo que sucedió anoche. El gobernador sale en la noche y dice, no, yo no di instrucciones, le di instrucciones a mi jefe de la policía que no hubiera represión y que no hubiera armas por parte de la policía que se iba a encargar de resguardar las manifestaciones. Y dice desde anoche el gobernador, fue el jefe de la policía municipal, o sea, ayer se le olvidó al gobernador Carlos Joaquín que tenía en su estado mando único y se volvió a acordar de la división de las policías. Vamos a escuchar el mensaje de anoche del gobernador de Quintana Roo. Primero, repruebo contundentemente los actos violentos ocurridos hace unas horas en Cancún. Segundo, la información con la que contamos en este momento refiere que el director de la Policía Municipal de Benito Juárez, Cancún, Eduardo Santamaría, dio la instrucción de disparar al aire para dispersar a los manifestantes que intentaban invadir las oficinas de la presidencia municipal. Es necesario que la presidenta municipal de Benito Juárez, Cancún, dé de baja de inmediato a los funcionarios involucrados. Le di la instrucción al secretario de Seguridad Pública del Estado para que no hubiera ningún tipo de violencia o agresión en contra de los manifestantes. Las investigaciones confirmarán si el secretario de Seguridad Pública dio la misma instrucción al director de la Policía Municipal respecto de los hechos ocurridos en el Palacio Municipal de Cancún. En caso de no haberlo hecho, tengan la seguridad de que actuaré con contundencia. Bien, pues eso es lo que dijo el gobernador ayer. Anoche, la alcaldesa morenista de Benito Juárez o de Cancún, Marta Mara Lezama, condenó la agresión y se deslindó también. Dijo que ella no dio la instrucción y que fue, en todo caso, la policía, o había sido la policía estatal quien había tomado la decisión y había ordenado, pues, este singular operativo. Esta mañana, Mara Lezama, alcalde morenista de Cancún, anuncia que ordenó la destitución de Eduardo Santamaría, director de la Policía Municipal, por haber sido él el responsable de haber ordenado disparar balazos en la manifestación de anoche en Cancún, frente a la presidencia municipal. Así pues, Eduardo Santamaría se convierte, pues, en aparentemente y hasta ahora,
en una, insisto, en un estado donde hay mando único de la policía, el jefe de la policía municipal se convierte en el único responsable hasta el momento de haber hecho lo que hizo la policía ayer. Esto ante la presión de lo que había declarado en la madrugada el gobernador Carlos Joaquín, pues blindando, deslindando de alguna manera a su secretario Alberto Capela, aunque digamos, en teoría, pues es Alberto Capela el jefe de toda la policía. Este martes el presidente López Obrador en Palacio Nacional habla también del tema, exige una investigación rápida y ordena, sin que sea precisamente la facultad del presidente, que intervenga la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en este tema. La postura nuestra es la que fijó la Secretaría de Gobernación. Tiene que hacerse una investigación, deslindar responsabilidades, castigar a los culpables. No se debe utilizar la fuerza, no se deben utilizar armas. Los afectados deberían de acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es más, la Comisión de Derechos Humanos, por oficio, debería de intervenir. Llegamos así al final de este séptimo programa del resumen anual de noticias. Mañana haremos aquí el recuento de un año marcado por los desastres naturales, en especial los incendios, los forestales y las fuertes lluvias que dejaron a una buena parte del sureste mexicano bajo el agua. A nombre de todo el equipo, gracias y los esperamos mañana aquí en Claro y Directo MX. Claro y Directo MX.com y Radio Independiente de México presentaron Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero, el programa de comunicación abierta, donde la noticia es tu opinión. Nos vemos y escuchamos en la próxima transmisión de Claro y Directo en vivo, Derechos Reservados 2019.